La batalla de Volturno, también conocida como Batalla de Capua, se libró en el año 554 entre el ejército del Imperio Romano de Oriente y una fuerza combinada de francos y alamanes. Los bizantinos, liderados por el anciano general eunuco Narsés, resultaron victoriosos. Durante las últimas etapas de la Guerra Gótica, el rey godo Teia pidió ayuda a los francos contra los ejércitos romanos bajo el mando de Narsés. Aunque el rey Teodobaldo se negó a enviar ayuda, permitió que dos de sus súbditos, los jefes alamanes Leutaro y Butilino, cruzaran Italia. Los dos hermanos reunieron un ejército de 75.000 francos y alamanes, y a principios del año 553, cruzaron los Alpes y tomaron la ciudad de Parma. Derrotaron a una fuerza bajo el mando del comandante Érulo Fulcaris, y pronto, muchos godos del norte de Italia se unieron a sus fuerzas. Mientras tanto, Narsés dispersó sus tropas en guarniciones por todo el centro de Italia y él mismo pasó el invierno en Roma. En la primavera del año 554, los dos hermanos invadieron Italia central, saqueando a medida que descendían hacia el sur. En Sannio, dividieron sus fuerzas con Butilino y la mayor parte del ejército marchando hacia el sur en dirección a Campania y el estrecho de Mesina. Leutaro lideró al resto hacia Apulia y Otranto, pero pronto regresó a casa cargado de botín. Su vanguardia, sin embargo, fue duramente derrotada por el bizantino Armenio Artabanes en Fanum, dejando atrás la mayor parte del botín. El resto logró llegar al norte de Italia y cruzar los Alpes hacia territorio franco, pero no antes de perder más hombres a causa de una plaga, incluido al propio Leutaro. Butilino, por su parte, más ambicioso y posiblemente persuadido por los godos para que restaurara su reino, con él como gobernante, decidió quedarse. Su ejército se vio afectado por la disentería, de modo que se redujo de su tamaño original, de 30.000 efectivos, a un tamaño cercano al de las fuerzas de Narsés. En verano, Butilino marchó de nuevo a Campania y erigió un campamento a orillas del Volturno, cubriendo sus lados expuestos con una muralla de tierra reforzada por sus numerosos carros de suministro. Un puente sobre el río fue fortificado por una torre de madera fuertemente guarnecida por los francos. Cuando Narsés se enteró de la ubicación del campamento franco, se puso en marcha al frente de una fuerza de 18.000 hombres, incluidos fuertes contingentes de mercenarios érulos. Su ejército incluía infantería, caballería pesada y arqueros a caballo, y por lo tanto, tenía ventaja sobre las fuerzas enemigas basadas principalmente en la infantería. Cuando los romanos se acercaron al campamento franco, Narsés envió a un oficial con una fuerza de caballería para cortar el suministro de los francos. Las fuerzas romanas no solo capturaron varios carros, sino que utilizaron uno de ellos para prender fuego a la gran torre de vigilancia que custodiaba el puente. Después de esta primera escaramuza, ambos bandos abandonaron sus campamentos y se formaron para la batalla. En ese momento, un incidente casi arruinó los planes bizantinos. Un capitán érulo mató a un sirviente, y cuando Narsés se enfrentó a él, se negó a reconocer ninguna culpa. Narsés lo hizo ejecutar, tras lo cual el resto de los érulos anunciaron que se negaban a luchar. Sin embargo, Narsés reunió sus fuerzas para la batalla. Frente a la sólida y profunda formación de la infantería franca, optó por una disposición similar a la batalla de Tágina, con la infantería en el centro, respaldada por los arqueros y la caballería en los flancos. El propio Narsés tomó el mando del ala derecha, mientras Artabanes y Valeriano se encargaron del ala izquierda. Una parte del ala izquierda también se quedó oculta en un bosque cerca de allí, a instancias del general érulo Sindual, que prometió persuadir a sus hombres para que lucharan. Dejó un hueco en medio de la infantería que los érulos debían ocupar. Sin embargo, dos érulos habían desertado y se habían unido a los francos. Estos persuadieron a Butilino para que atacara mientras los érulos se mantenían al margen de la batalla. Los francos se dispusieron en una formación de cuña y avanzaron abriéndose paso hacia el centro bizantino. Rápidamente penetraron la brecha dejada por los érulos, pero Narsés
ordenó a su caballería, que incluía muchos arqueros a caballo, que girara sobre sus flancos y atacara a los francos por su expuesta retaguardia. Los francos, ya enzarzados en combate con la infantería bizantina, no pudieron darse la vuelta y enfrentarse a sus enemigos más móviles en la retaguardia. Cuando la confusión empezó a extenderse entre ellos, los érulos finalmente llegaron a la batalla. Entonces, Sindual y sus guerreros aparecieron en escena. La derrota de los francos ya era segura, dando paso a la aniquilación. Butilino y la mayoría de sus hombres perecieron, mientras que las bajas romanas fueron pocas. Se da la cifra increíblemente baja de 80 fallecidos bizantinos, mientras que se afirma que solo 5 godos sobrevivieron. Cualquiera que sea el número real, fue una magnífica victoria para Narsés y señaló el triunfo final del Imperio Bizantino en Italia. A pesar de las grandes victorias de Narsés, la guerra no había terminado. 7.000 godos resistieron en Campsa, cerca de Nápoles, hasta que capitularon en la primavera del año 555. Las tierras y ciudades al otro lado del río Po todavía estaban en manos de francos y godos, y no sería hasta el año 562 que sus últimas fortalezas, las ciudades de Verona y Brixia, fueron subyugadas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.